Queridos amigos de la Huelva Cofrade, hoy ya miércoles santo en el Ecuador de nuestra semana mágica, de nuestra semana de pasión. Muchas las imágenes y muchas las vivencias que llevamos ya en nuestro corazón, en nuestro interior, pero otras muchas y tantas que nos quedan por vivir. Todavía nos queda la jornada del miércoles santo, la jornada del jueves y la jornada de esa madrugada y el viernes santo. Aún tenemos mucho que disfrutar. Tomémonos con calma, con tranquilidad y aprovechemos cada momento que nos dejan estas hermandades onubenses en esos puntos estratégicos. Y nosotros hoy le vamos a mostrar lo que aconteció ayer, Martes Santo, martes que, bueno, pues como todos esperábamos, se desarrolló de una manera extraordinaria, con algunos retrasos de algunas hermandades. Pero bueno, cosas de insignificantes que para nosotros no tienen la mayor importancia. Pudimos disfrutar de las cuatro hermandades que hacían la estación de penitencia, que el año pasado, como bien recordarán, bueno, pues se tuvieron que refugiar estudiantes y lanzadas en la parroquia de la Purísima Concepción por la lluvia. La sentencia y la lanzada tuvieron que hacer esa vuelta de la manera más rápida. Y la Hermandad de Pasión pues fue la que menos se afectó de todo eso. Pero este año, ¿qué es lo que nos importa? Este año 2017, lo que tenemos es que hemos disfrutado de estas cuatro hermandades y lo hacíamos a primera hora de la tarde, a las 3 de la tarde, las 3 y cuarto, desde la barriada de Pérez Cubilla, desde ese local anexo a la parroquia de San Francisco de Asís, con la Hermandad de la Sentencia. Una hermandad que es fruto del trabajo y del esfuerzo de muchos hermanos que se dejan la piel durante todo el año por hacer hermandad, por conseguir lo que todos decimos y nos sale de manera muy fácil de nuestra boca, pero que es muy difícil. Lo que es hermandad, ayuda, compañía, seguimiento, esa palmadita en la espalda de esos necesitados y que ayer pues se vestía de gala con ese paso de misterio que andaba de una manera espectacular, esplendorosa, y que iba arrastrando a todo un barrio hacia el centro para acompañar, para no perderse ningún detalle de lo que nos dejaba nuestro Padre Jesús de la Sentencia. Veamos esas imágenes. Thank you.
marcha adelante.
Hombre fascinado
tanta culpa hizo, merece ser castigado. Thank you.
así, ¿eh? Thank you.
A continuación, y desde bien tempranito también, bueno, pues se echaba a la calle desde la barriada de Las Colonias la Hermandad de la Lanzada. Una hermandad que tiene una particularidad y que nosotros, bueno, pues valoramos muchísimo. Y es ese esfuerzo que hace para que su titular, Nuestra Señora de los Dolores, procesione en dos ocasiones. Procesiona el Viernes de Dolores, que la pudimos ver, y procesiona el Martes Santo. Y lo hacen de manera bien distinta, por eso los cofrades tenemos que estar en los dos sitios. El Martes Santo lo hacía, bueno, pues con el estreno de un nuevo fajín que donaban a la Virgen, con una candelería distinta a la del Viernes Santo, en la que se estrenaban también nuevos candeleros, con esa incorporación de los candelabros de cola. Bueno, y con esa visión puesta en un nuevo palio, en ese bordado que, como ella quiere, pues un grupo de hermanos lo va a conseguir con esa comisión, y en breves años podremos disfrutar de un grandioso palio bordado y de una nueva peana en la que se postrará ante toda Huelva esa reina de las colonias que lleva, bueno, pues ese acompañamiento de su hijo, del Cristo de la Sagrada Lanzada, que en ese paso que año tras año se va completando, que este año estrenaba también el dorado de las cuatro cartelas de los evangelistas, bueno, pues va cautivando a toda esa barriada de las colonias que desde hace muchos años cogieron como padre y como madre a los titulares de la Hermandad de la Sagrada Lanzada. Disfrutemos con ellos. Thank you.
negro, va a mandar. Va a mandar. Va a mandar, Luis, va a mandar. Venga a la izquierda. Venga a la izquierda. Venga a la izquierda. Thank you.
pendiente por si hace falta ¡Vámonos!
Al igual que ustedes, estuvimos también en esa salida de la Hermandad de los Estudiantes, esa salida, bueno, pues particular, que la hace especial desde la parroquia de San Sebastián, con esa rampa, con esa salida, esa vuelta arriba en ese porche tan dificultosa, porque las medidas son escasas y los pasos amplios. Pues vimos ese trabajo espectacular de esas dos cuadrillas, la del Cristo, mandada por Manolo Gómez Carnicerito, y la del Palio, por José María García, en la que esos costaleros se emplearon a fondo para llevar durante todo un recorrido con ese son racheado, con ese son que solamente se ve enturbiado por esos rezos, por esas peticiones, por esos cariños y por esos mimos que toda Huelva le va dejando a su paso por las calles. Disfrutemos con esas imágenes. Bueno, poco a poco la izquierda adelante, después de frente, poco a poco. Esta será más rápida, más rápida la trasera. Poco a poco, no corre. Venga, vámonos con él. Más a la izquierda adelante. Vamos, mi gente buena. Bueno, la izquierda adelante. La derecha adelante. Bueno. Vamos, mi gente buena. Venga, hay que seguir. No. Seguimos igual. Ahí a la calle de la calle. No puede ventar. Bueno, poco a poco. La izquierda adelante, la derecha atrás, no avanza. Suave la trasera. No avanza usted. No avanza usted. Más tranquilita la trasera. Más a la izquierda adelante, más a la izquierda adelante, seguimos más a la izquierda adelante. Aguanta el costero derecho a la caída de la calle.
Bueno, esto es lo que se manda. Me quedé de frente. El exalante. Mala del exalante. Bueno. Alarga usted el paso un poco más. ¡Todos por igual, valiente! ¡Ahí está! ¡Venga de frente! ¡Izquierda adelante! ¡Bueno! Atrás. Bueno, soy. Poco tú, Osema. Bueno. Estamos llegando abajo ya. Izquierda adelante. Bueno. Cortito siempre. Eso. De frente. Derecha adelante. Bueno. Siempre de frente. Vamos a compasar. Vamos a coger son. Eso ya. No te llame aquí más adelante, no te llame hasta que te diga. Eso. Bueno, ahí atrás. Menos paso, la derecha adelante, siempre de frente. La izquierda atrás, cuando vaya pudiendo. Vamos a fijar costero derecho. Vamos a ayudar costero derecho. Más la izquierda atrás. Ahí, siempre de frente. Siempre de frente. Thank you.
izquierda adelante. Eso es. Vamos a aguantar ese costero izquierdo, la caída. Bueno, la trasera. Vámonos, José, vamos quitándonos ya de aquí, que hay mucha caída aquí, mucha pendiente. Bueno, no te llame más, venga de frente. Llámate, José. Vamos a darse el fiador, me asusta a los fiadores, para hacer los trabajos. Bueno, ahí, eso es, valiente. Siempre ganando lo de frente. Más poco a poco la delante, más atrás. Una vez salió de Madrid, ¿no?
Gracias.
poco a poco. Avanza. A la izquierda. Tira la trasera. Para adelante.
mandarme de frente. Y la última que se echaba a la calle era la Hermandad de Pasión, que lo hacía a eso de las 7 de la tarde desde la Parroquia Mayor de San Pedro, y lo hacía pues con ese acompañamiento musical en el Señor, en el Cristo de Pasión, en ese Señor del Barrio Alto que marcaba esa distinción con años anteriores. Era una salida esperada porque en Huelva Pasión se vive muy adentro, una Virgen del Refugio que ponía esas lágrimas, ese sufrimiento del Señor que le precedía, de su Hijo, que paseaba con esa cruz al hombro, y en el que Huelva, entre aplausos, entre saetas por distintos puntos del recorrido, pues ponía ese sentido cristiano, ese sentido cofrade a una hermandad en la calle, que nos hacía disfrutar a lo largo de todo el recorrido por esos momentos históricos, por esos momentos antiguos que se vivían en puntos tan especiales como lo era la calle Madreana. Disfrutemos con esas imágenes.
¡Venga de frente! Gracias.
tengo el honor y la suerte de tener aquí a mi lado derecho a mi tía Milagro. Ella es miembro de junta de la Hermandad de los Gitanos en Sevilla. Mi hermandad también. Así que hoy, entre gitanos que nos hablamos, la levantaba ahí por toda la hermandad y por toda su familia, que de verdad tiene un corazón que no le caben en el pecho, con la familia de paz. Así que vamos a verla al cielo de verdad, ¿eh? Vamos a verlo todo por igual valiente. ¡Ay, chavo! Thank you.
Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Más a la izquierda adelante. Bueno, bueno. Venga a la derecha atrás. A la derecha atrás. Un poquito a la izquierda. Bueno, ahora ya me llego. Thank you.
derechita. Esperemos que hayan disfrutado con este resumen, con estas imágenes que le hemos llevado. Nosotros lo hacemos siempre desde el cariño, hay muchos compañeros trabajando para que esto sea posible y para que nosotros podamos compartir con ustedes estos ratitos en los que, bueno, pues recordamos esos momentos en los que, pues, ¿por qué no decirlo? Se nos saltó una lágrima, nos sobrecogió el corazón. Sentimos, bueno, pues un escalofrío al mirar a algunos de nuestros titulares, de nuestras devociones, y dentro de las posibilidades, porque nada más que podemos llevarle la imagen y el sonido, ojalá y pudiéramos llevarle los sentimientos, pues lo disfrutamos igual que ustedes. Así que esperemos que les haya gustado, que hayamos elegido esos momentos que fueron especiales para ustedes, al igual que para nosotros, y hoy nos vemos en la calle nuevamente para mañana sentarnos y compartir y charlar y disfrutar de lo que aconteció en el día de hoy. Sean felices.